señores, bienvenido a nuestro segmento ¿Sabías qué? Con Lady Love para ustedes. Todos los sábados aquí estamos disfrutando de un programa excelente, pero vamos a lo que vinimos. ¿Sabías qué? Hay una, oh my God, yo no puedo con ello. Hay una aldea en Nigeria en la cual los hombres, bueno, jóvenes, sí, son hombres, jóvenes, ellos se dedican a engordarse debido a que tienen un concurso cada 4 años que el hombre más gordo es signo de héroe. ¿Qué pasa? Cada familia elige su hijo y lo pone a comer, señora, a comer a todo lo que da hasta que pasa el transcurso de unos cuantos meses, llegan al concurso. El más gordo es el que gana y se denomina héroe. Pero después de esto, bajan de peso otra vez normalmente y 3 años después vuelve otra vez la faena de engordar para concursar. Un poquito raro eso, pero cada loco con su tema. ¿Sabías que un estudio dice que una pelota de golf es tan letal como una bala? ¿Sabes por qué? Bueno, te voy a explicar. Hay un estudio que lo hicieron el forense Guerrero en el norte de España, debido a que habían unos vecinos cerca de un centro de golf, los cuales se quejaban y decían que los daños que hacían las bolas de golf a la casa eran extremadamente inmensos, a tal extremo que podían matar a una persona. Él se dedicó a hacer el estudio, en lo cual comprobó que la misma capacidad de quitar la vida que tiene una bala, lo tiene una pelota de golf. Debido a esto, el golf fue removido del área y se le compensó a todas las personas que vivían cerca de ahí. ¡Qué fuerte! ¿Verdad que sí? Bastante fuerte. ¿Sabías que la carne roja de embutidos que tú te comes, el hamburger, el hot dog, el salami, JM, tú sabes, todo eso, todos esos embutidos tienen un colorante el cual afecta bastante la salud? Este colorante que se le pone para que la carne se vea un poquito más apetitosa está formado de nítrido de sodio, el cual llega a tal extremo a destruir tus riñones, intestino grueso y por ende terminas con toxinas en tu cuerpo que conllevan al cáncer. Así que a dejar de comer porquería, señores. Cocine cosas frescas. Yo no puedo con ustedes. Esto es demasiado para mí esta hora. Tengo que decirle que todo... Ay, no, 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 pero qué ataque. Tengo que decirle que todos los domingos, desde las 1 de la tarde hasta las 3, me pueden escuchar a través de la radio 99.7 FM, www.entreamigosnyc.com, y ahí ustedes pueden chatear conmigo, conversar de todo lo que quieran, temas preferidos, elijan su propia música que yo todo lo toco para ustedes. Así que hasta la próxima, si Dios quiere. Besitos a todos ustedes. Wow. We'll be right back.